A veces pensamos que, eh, que el el bueno, de la misma manera, ser discípulos de Jesús es, es algo de cada día. O sea, no porque estés fuera de la iglesia significa que no eres discípulo. Not because you're outside of church, you're a disciple. O porque estés en, en tu trabajo no eres discípulo. Or when you're at work, you're not a disciple. O sea, no, no solo somos discípulos cuando estamos aquí. todos los días somos discípulos. Every day we are el, el error en que a veces hemos caído The mistake that we fall into, es que pensamos que hay dos categorías de los que creen en Cristo que están los cristianos y están los discípulos and then y que pues eh, los discípulos uno tiene que alcanzar cierto nivel espiritual para recién ser un discípulo. And that a disciple has to be, has to a certain level to be a disciple. Por eso si alguien nos dice quiere ser discípulo de Jesús, or somebody says you want to be a disciple of Jesus, si dices no, es que todavía no, no. You say no, I don't think I, not yet. Es que está en el nivel uno de la escuela vida. I'm in the level one of school no, no. of life. No, yo no, yo no hablo tan bonito como Otto. No, I Estuvo don't speak as well as Otto. No, yo no, yo, yo no estoy ahí como los, a, aquellos tocando, I'm, haciendo todas esas cosas. No, a mí me falta mucho. I'm not like the people playing. I I still have a lot to learn. No, no, no. Yo soy cristiano, pero no discípulo. I'm a Christian, but not a disciple. Sabías que Jesús nunca nos llamó cristiano? Do you know that Jesus never called us Christians? Nunca. Never. Pero sí nos llamó discípulo. Yes, sí nos llamó a seguirlo. He called us to follow him. A dejar y seguirlo. To leave everything and follow him. Incluso el término cristiano. In fact, the term Christian. Recién aparece en Hechos 11 Appears in Acts 11 Y es un término que los mismos

Incluso lo más probable es que ese nombre era un insulto. <laughs> In fact, the name was probably an insult. Y nosotros, ay, cristiano. And we're like, oh, Christians. Y, y, y ahí en, en los gentiles. And there the Gentiles. Eso eh, lo, el sobrenombre, ese fue un apodo. If ahí están los 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 cristos chiquitos. It was like a, a nickname, <clears throat> those small Christians. Mira, ahí están los cristianos. Look at those Christians. Eh, eh, el la multitud, las personas llamaron a los seguidores de Jesús, eh, cristianos, pero Cristo llamó a los suyos, discípulos. Puede ser que seas un discípulo y que, que, eras, que seas cristiano. It could be that you're a disciple, but you're also a Pero puede ser que seas cristiano y no seas discípulo. Jesús conoce a quien es él llama Jesus knows who he calls. hay un versículo bien controversial en la Biblia. There's a controversial uh, verse in the Bible que que dice que oh pero Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos todas esas cosas en tu nombre. In oh Lord we cast out demons in your name, we did so many things sí, in your name. Pero fui a la iglesia todos los domingos. I went to church every Sunday. Ahí estaba cantando, ahí estaba en la puerta. Was at the door. Fui a la escuela. I went to school. Tomé todas las, las, las la vida de Jesús. Hasta I took seventh. Seventh. All libros. the books of the life of Seis. Jesus. Except for the un libro. seventh one. <laughs> Seis libros. Six books. Es que el ser discípulo de de Jesús demanda algo en eh, nosotros. to be a disciple of Jesus, it demands something from us. Y Jesús nunca, su intención nunca fue crear. Que establecer una iglesia de cristianos. And Jesus' intention was never to establish a church of Christians, pero una iglesia de, de discípulos. but a church of disciples. And so if you said yes to Jesus, you are a disciple of Jesus. Si no lo sabías. If you didn't know that. Tell your neighbor tú eres discípulo. you are a disciple of Jesus. Somos. We are. Somos discípulos de Jesús. We are disciples of Jesus. ¿Esos quiénes somos? Who Jesús nos invitó a a seguirlo. Jesus invites us to follow him. En en la vida de Jesús había muchas personas que lo seguían. There were in the life of Jesus there were a lot of people that followed him. Eh, muchas personas lo seguían. Many people followed him. Pero había diferentes clase de personas que lo seguían. There uh, eh, estaba la, 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 la multitud there was the multitude que, que lo seguían porque, porque les daba de comer. Lo seguía porque estaba haciendo milagros. la multitud que, que, ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? The multitude that, oh, ¿qué va a hacer ahora? Qué vamos a comer de lunch? What are we going to have ojo? for lunch today? ¿A quién vas a nadar? Who's he going to heal? Uuuuh. Ahí estaban ahí los la multitud. There the multitude was. Mientras él daba ellos se lo seguían. As he gave they would follow him. Mientras él hacía estos milagros ellos estaban cerca. As he did those miracles they were close. Ahí también estaban los fanáticos. There were the there was the fanatics as well. Los fanáticos son los que admiraban a Jesús. The fanatics were those who admired Jesus. Los que los que decían firma mi camiseta. That would say sign my shirt los que los que los que decían wow este no es they would say oh this one eso no puedo creer I can't believe it míralo look at him eso, eso es lo que lo, lo que lo seguían porque pues o sea, había una admiración They would follow him because there was an admiration también lo seguían los criticones the critics would also follow him los fariseos the pharisees lo seguían pues con su pluma viendo que ¿Qué podían encontrar para desacreditarlo. They would follow him to see how, how they could discredit him. Le decían, pregúntale. pregúntale. They would say, ask him, ask him. Le daban trampas para que caiga en sus trampas. They would try to give him traps to sus fall in those traps. Criticones que estaban ahí solo porque querían encontrarle algo para arrestarlo y crucificarlo. Critics just find something so they could arrest him. No mucho ha cambiado desde ahí hasta hoy. And not a lot has changed from that time on. Siguen habiendo personas que lo siguen solo por lo que él puede ofrecer. Siguen habiendo personas que, que, que siguen a Jesús porque ¿qué me va a dar? people who just follow Jesus to see what is he going to give me ¿A quién va a sanar? who is he going to heal ¿Qué va a what miracle is he going to do those people that follow him because he's going to do something and they want to be También. there También están los fanáticos. and then there's the fans que dicen, Ay, que lindo Jesús. they say oh how beautiful he is Ay, pero mira bello. but look how beautiful Ay, tenía una en que era de Jesús. I had a professor in Pierce College who was a fanatic of Jesus y she Jesus, says, I, "I love him." Era, era atea. No but creía, she was atheist. No confessaba a Cristo como su Salvador. But she would not confess Jesus as her Pero Savior. De but a fanatic of Christ. Están los and then you have the critics. Los que están algo. People that are looking Con su with their notes. ¿Qué están mal? What are they doing wrong? Luces muy oscuro. Lights too dark. Los cantantes. Ahí ahí. Que right no me han oído cantar a mí. La prédica más o menos. The preaching was okay. Los que están buscando algo para descreditar People el mensaje. Los que se concentran tanto en las, en la, en las formas they en el espíritu. so much on the form instead of the spirit. Gloria a Dios que ninguno de ellos asiste a la iglesia. Ahí están en ese centro de vida. Están en otras partes no sé donde están en el Pero Jesús no viene a, a llenar su casa de criticones, llenar su casa de... Multitudes. But Jesus did not come to fill his house with critics and multitudes. He did not fill the, want to fill the house with people who throw flowers. Vino para a he came to invite us to follow him and to be his disciples. O sea, no hay no hay otra vida más para un hijo de Dios que la vida de discipulado. No hay otra manera que vivir, There's no other way to live más que seguirlo como discípulo. Than to follow him as a disciple. Entonces Jesús, so Jesus dijo muchas cosas que que en un momento en su ministerio tan poderoso, la gente no quiso seguirlo más. Los críticos lo dejaron. Los fanáticos lo dejaron. La multitud corrió. Jesús dijo cosas fuertes. Jesús dijo, nieguense a sí mismo. Carguen su cruz y síganme. And carry your cross and follow me. Van a, va a haber sufrimiento. There will be suffering. Jesús dijo algunas cosas muy difíciles. Jesus said very difficult things. Y te digo, estamos entrando en tiempos, Iglesia. And I'm telling you, church, we're entering in times que solo los discípulos, only los comprometidos con Cristo, committed to Christ, llegarán hasta el final. Will reach the end. Solo ellos. Only them Estamos entrando en tiempos de que. Que va a haber sufrimiento. Que va a haber el pararse firme en contra de la marea. Que Dios va a llamarte a hacer cosas difíciles. Que Dios va a llamarte a hacer cosas difíciles. Que Dios va a llamarte a hacer cosas difíciles. Con razón, el que permanece. firm. ¿Verdad? Llegará hasta el final. El que we'll... permanece fiel, ese llegará. The faithful, they will reach the end. Y esos son los comprometidos, discípulos. And those are the committed ones, disciples. No fanáticos, not no críticos, no mu muchedumbre. Multitudes. Los discípulos de Jesús. The disciples of Jesus. Y es impresionante que la invitación viene de el hijo de Dios. And it's amazing that the invitation comes from the son of God. Aquí 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 Cristo, here Christ, nos está invitando is inviting us, a to follow him. O sea, no es cualquier persona. it's not just anybody. Es el hijo de Dios. it's the son of God, que te es da esa that gives you that invitation, que te dice, that tells you follow me. Vez has una Have you had, de a, had an invitation from a famous person? Dice, That's what it says. Esta invitación es. This padre. invitation is. Me recuerdo que nos invitaron una vez a, we a mi papá y a mí para ver un partido de fútbol. My father and I to see a soccer match. Barcelona contra los Sounders. Barcelona against the Sounders. En el 2000 y no sé qué. 2000 something. Yo no conocía tanto el grupo mm -hmm. el grupo Barcelona. I didn't know too much <laughs> of the Barcelona team. Pero mi papá siempre le le encantó Barcelona y My dad always Messi. loved. Cuando Messi estaba en Barcelona. When Messi was... um, y eh, me acuerdo que nos fuimos. I that we went, la invitación. Ya estábamos, mira, estamos cerquita. We ahí, very close. A los jugadores. To the teams. Y papá dice, ahorita viene la pulga. And my dad said, the, the y papá dice, ahorita viene la pulga. Y oh no. yo, like, oh la what? señor, la pulga, The flea. Oh, Messi. Y él dice, ah, no, Messi. Ah, And ah, yeah. I'm like, oh, okay. Míralo, míralo, Ah, ya. look at him. look at him. Y okay, papi. And I said, what? y ahí entra la pulga he Cinco minutos cinco five goles minutes, goals, y después se va and Uy, y todo. and everybody was screaming y dije ya yeah, Messi and i'm like yeah messi y me casé con un real madrid. Then i married with somebody from who's a real madrid las um, cosas que dios fanatic. hace es. the things that god does yes. chistoso es chistoso el señor god is so funny esas invitaciones que tú dices, ¡uy! Those invitations that you say, ooh. Sí, pero es que es que no habrá ninguna invitación tan valiosa. There is no other invitation so valuable que el seguir a Cristo. Then to follow Christ. Y Jesús. Llama. And Jesus calls. The word of God says that many are la, called. La invitación es para nosotros. The invitation is for us. La no es para algunos. The invitation is not just for some. Pero pocos son los escogidos. But few are the chosen. Pocos son las personas que, que ceden. But few are those who yield. Few are those who say, Yes, I want to be close to the king. cuando Jesús se acerca a Simón y Andrés When Jesus comes close to Simon and Andrew, en Mateo 4 en Matthew 4 dice el versículo 18 al 20 dice cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón también llamado Pedro y Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Jesús lo, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. At once they left their nets and followed him. Father, help us to not be conformed with a place in church but to walk with you every day in the name of Jesus. Amen. Amen. This invitation consists of various things. Y de eso vamos a estar hablando estos domingos. We'll Lo que significa Sundays. ser discípulo. What de it means to be Pero la invitación que Jesús nos da es una invitación a dejar. But Una invitación a dejar. Things, ¿Sí que cuando Jesús llama a Mateo, cuando llamó a Mateo, cuando llamó a Simón, a Andrés. Matthew and, and Simon and Andrew, Dice que ellos inmediatamente dejaron algo. They left Mateo dejó su puesto de, de, de esa profesión que tenía. Matthew left his post of that profession he had. Andrés y Pedro dejaron su profesión de, de pescadores su trabajo su estabilidad financiera. Andrew and Simon left their um, post as a fisherman. Um, Pablo dejó su dependencia en la ley. Paul left his dependency of law. Esto es lo más difícil de ser un discípulo de Jesús y por por la razón que muchos no lo hacen. Porque pensamos que, que que decir sí a Jesús significa añadir a Jesús a nuestras vidas. Because people think that to say yes to Jesus it's like it's saying adding... Jesus to our lives. pero Jesús requiere que sueltes. But Jesus requires that we let go. Of. Él requiere que dejes. He wants us to let go. Incluso nos da la bienvenida a una nueva vida. In fact, he gives us a new life. Ese es el, el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. And that's the new birth through the Holy Spirit. Es que estamos entrando una nueva vida. We're entering into a new life. O Se que ya no caben, caben las mismas personas en ese mismo cuarto. And so those same people don't fit To that tienes room. que dejar algo tenemos something. que dejar la manera de pensar tenemos que dejar de esa manera de vivir tenemos que soltar aquellas cosas que habíamos agarrado tenemos que decir sí we have to say yes a una nueva manera de caminar to a new way of walking. muchas veces hemos perdido este, esta esta parte del discipulado. A lot of times we've lost this part of discipleship. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, when Jesus enters o into our lives, cuando nosotros decimos sí a seguirlo. When we say yes to follow him, o sea, todas nuestras costumbres van a ser confrontadas ahora con la verdad de Jesús. All of our habits will be confronted with the truths of God. Y vamos a tener que soltar todos esos hábitos que ya no se alinean con Cristo. And then we're going to have to let go of all of those habits that do not align with Christ. Él nos va a dar la fuerza. He will give us the strength. Él nos va a dar el camino. He will give us the way. Él nos va a enseñar cómo hacer. He will teach us how to do Pero it. Pero va a depender de nosotros el soltarlo. But it depends on us to let go of it. O sea, no podemos. Han visto ese, ese video de, de, de un bebito que está llora y llora. a baby that's crying and crying. Porque su mano está agarrada a su pelo. Because his hand is grabbing hold of his hair. Y está llorando. And he's ah. crying. Agarrado, él Muchas of veces it. estamos nosotros, ay, señor, por qué, por qué no hay cambio. A lot of times we say, Lord, why isn't there change? Por qué me levanto con la mismo malestar. De why siempre? do I wake up always the same way? Por qué me levanto como que nadie me mire. Why do I wake up like nobody look at me? Que seguimos aferrados a nuestro enojo, a hold to our anger, comparándonos con el mundo entero, world, demandando cosas de Dios. From God. No queremos soltar. We don't let go. No queremos soltar las cosas. We don't let go of those no queremos soltar nada. We don't let go of Pero a al seguir a Jesús él va a demandar que soltemos. To follow Jesus he's going to ask us to soltemos cualquier eso es lo que esa fue la diferencia entre los fanáticos y los seguidores de Jesús. That was the difference between the fanatics and the followers of Jesus. No quisieron soltar. Cuando se le presenta un joven rico y hablamos de eso. person. Y le dice vende todo. And he says sell everything. No pudo soltar. And he couldn't let go of it tal vez nuestra, nuestro llamado a la libertad es porque dios no está haciendo nada pero porque te rehúsa a soltar lo que te dijo que sueltes. refusing to let go of what he told you to let go of suéltalo en el nombre de let Jesús. go of, it in the name of Jesus. suelta esa amargura en el nombre de Jesús let go of that bitterness of suelta esa dependencia en ti en el nombre de Jesús let go of that dependency in you in the name of Jesus. let go Cristo va a demandar que soltemos. Eso Significa seguirlo. That means to follow him. Y seguirlo también significa And it, to follow him means que es una invitación a aprender de él. That's 11 it's an invitation to learn from him. Mateo 11, Matthew 11 28. Jesús mismo dice el Vengan a mí todos los que están cansados y llenos de cargas pesadas, y yo les haré descansar. Come and and Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Take Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana for my yoke is easy and my burden is light déjenme enseñarles dice jesús let me teach you says the lord aprendan de mí learn from me ¿sabes que el discipulado es una invitación a aprender del maestro do you know that discipleship is an opportunity to learn from the teacher nosotros hemos aprendido como con o sea, hemos aprendido al vivir la vida, ¿verdad? We've to live life, right? o sea, aprendimos de, de los padres o la falta de, de, de padres. El, from parents or lack of parents. El, el que significa ser esposo esposa, it o esposa. it means opa, to be papá. A spouse. Hemos, hemos aprendido qué significa ser hombre por lo que hemos visto, ser mujer por lo que hemos visto. We've learned what it means to be a man or a woman by what we've seen. Y el y, y el seguir a Jesús significa. Jesus means derrochar a todo maestro. to um, let go of all teachers or teachings para aprender de cristo to learn from christ para aprender de Él. to learn from him uh, a mis, uh, estábamos notando en, en mi casa, we were noticing in our house eh, que, Pues nuestros niños están bien distraídos. My children are very distracted. Y, este, y, y, y a veces los llamamos, creo que así son todos los niños, los llamamos y, y no, no responden. All kids are like this. Inmediatamente. When you call them, they don't respond immediately. ¿Cómo se debe responder? How you should respond. <laughs> De acuerdo que estaba sentada en, con mis papás la semana pasada. And I was sitting with my parents last week. Y les digo, mire, estamos pasando por eso, ayúdenos a orar, pues para que para que mis hijos escuchen en la escuela, no están escuchando. I said, oh, "Help us pray for this because we're going through some things where kids are not listening in school." Y mi mamá dice, "Me acuerdo, me recuerdan a alguien." And my mom says it reminds me of someone. Y yo a mi hermana. And I said, "Oh, my sister?" Me recuerda a ti. It reminds me of you. Eres igualita. It was the, you were the same. Y después mi papá dice, yo también era así cuando La, era joven. My dad said I was the same way when I was young. La herencia. It's the Los distraídos. <laughs> Los distracted ones. Sabías que hay una gran diferencia entre oír y escuchar? Do you know there's a difference between listening and hearing? Estoy leyendo un libro en una clase acerca de um, de public speech se llama de hablar. I'm taking a class about public speaking. Y y en la clase el, el, el profesor eh, escribe que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y el profesor habla que hay una diferencia entre y que el oír es eh, solo tomar la, el cerebro. And so just the brain. Pero el escuchar listening, es una práctica. It's a practice. Intencional. Intentional, que una persona that a person, cuando una persona desea person entender el mensaje, entender el mensaje con el, with the intent to action, con la intención de actuar, con la intención, de hablar con la intención de de hacer, to do, Entonces, to act, podemos solo. Oír. We can hear entra aquí. when it comes in, there's this way, and then comes out that way. O a or we can learn to listen, con which means to listen with purpose. When I have the intention to put into practice what you just told me, que solo oyen. there are a lot of people that just hear. pero los discípulos escuchan y aprenden learn. porque quien te está enseñando Cristo Christ. Cristo te está enseñando pero es interesante porque dice aprendan de mí que soy qué hum y humilde Uno no puede aprender si no es humilde you can't learn if you're not humble. No no aquella persona que dice yo yo lo sé that person that says I know it all es 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 la persona que nunca va a aprender de Cristo that's a person who will never learn from Christ esposo husbands si tú nunca puedes aprender de tu esposa if you ahí hay, ahí hay algo. if you cannot learn from your wife then there's something wrong esposa si no tienes nada que aprender de tu esposo, ahí hay algo. Padres, si piensas que tus hijos no pueden enseñarte nada, más adelante tus hijos van a decirte que no tienes nada que enseñarles a ellos. La humildad es... Humbildad es parte del discipulado. Is part of la persona humilde es la que dice no sé, solo sé. A humble persona dice, I only know que nada that sé. That I know nothing. Es cuando decimos Señor, no <laughs> sé. It's like when we say Lord, ¿Cómo hago aquí? What do I do here? Enséñame. Teach me. ¿Cómo hablo? How do I speak. ¿Cómo me comporto? How do I behave. ¿Cómo cómo 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 trato a esta persona? How do I treat this person. Enséñame cómo perdonar. Help me to forgive. ¿Cómo cómo animar? How to motivate. Entonces estamos caminando tan cerca a Cristo. So we're walking so closely to Christ. Con una postura de humildad que empezamos a aprender de él. Iglesia, estás listo para ser enseñado por el maestro de maestros? ready to be taught from the teachers of teachers? Eso es el discipulado. That's what discipleship es una es. invitación. Es una invitación. A aprender. To learn. Algunos de nosotros hemos abrazado ciertas partes de las enseñanzas de Jesús. Y ciertas partes las hemos anulado. En partes Cristo quiere que aprendamos todo lo que Él tiene que enseñar. En un mundo donde, donde la cultura, la emoción, el corazón es el que dicta tus acciones. Cuando el mundo te dice, en dentro de ti encuentras la respuesta. inside of you is the answer that's where the disciples say no I learn from Christ because no sé I don't know how to do it yo no sé cómo I don't know how to think yo, yo del I need from the necesito teacher que me I need him to teach me solo soy torpe. because I am just a <laughs> solo la riego. I mess up all the time la pata y la otra. I always mess up Necesito que el maestro me enseñe. I need the teacher to teach me. El discipulado es esa invitación a que seamos enseñados por Jesús. Discipleship is that invitation to be taught from Jesus. Ten cuidado porque hay muchos maestros que demandan que quieren enseñar. Be careful because there are a lot of teachers that want to teach you. Ten cuidado. Be careful. Hay muchas personas que te van a querer influenciar cómo actuar, cómo pensar. Many people that want to influence how you think and how you act. Que te van a decir no, no así es como se hace. That's will say no, this is how you do things. Esto es lo que tienes que decirle a tu mujer. No, this is how you need to speak to your wife. Así se habla con los hijos. That's how you speak to your children. Tú vas a decir no, gracias. And you say, no, thank you. Yo aprendo de mi maestro. I learn from my teacher. Él me enseña cómo vivir. He teaches me how to live. Él me, él transforma cómo pienso. He transforms how I think. Esa invitación Esa invitación es la que Jesús nos está haciendo hoy is the one Jesus is giving us today. Jesús nos está llamando, iglesia Jesus is calling us church. Jesús nos está llamando He's calling Así como lo hizo hace dos mil años con esos pescadores, con esos Con esos just as he did 2,000 years ago with those fishermen and those young people. Que Jesús tenía más no you, los, los do you know that Jesus had more disciples, not just the 12? The 12, he called them apostles. But he had many disciples. 120, 120 met together in the upper room. De Jesús. They were uh, disciples of Jesus. Y Dios sigue and Jesus continues to call us. aprender de él to learn from him caminar con él, él to walk with him y a soltar and to let go